Hey, ¿qué onda, amigos? Pues aquí ya de nuevo con otro video de Dragon Mania. Pues no hay mucho que comentar ahorita en este video, ya que los eventos que están son un poco pues sencillos, ¿no? No hay mucho que decir. No tenemos de fanático de granjas, que ya sabemos que es conseguir comida, y siempre, como nos pasa con la mala suerte, desde que entré al juego recogí mi comida de las granjas y de aquí de este árbol de la fruta. Y ya, ¿no? Después vuelvo a entrar en un rato, o sea, apenas. Y resulta que estaba el evento y pues yo no estaba participando, ¿no? Entonces, pues no me sumaron la comida que recogí. Por eso, pues ni modo. Que igual no me preocupo porque pues ya tengo al dragón, entonces solo vamos por las 3 gemas. Qué gran premio, ¿no? Tenemos este desafío de jefe. Ya sabemos que el primer nivel es sencillo porque va fácil las peleas, son cada muy poco tiempo se recargan. Entonces vamos a intentar conseguir este dragón. Espero poder conseguirlo. Peñasco, se ve chido hasta eso. Lo que me recuerda mucho a Ares. A lo mejor si lo consigo, lo pongo ahí con Ares. Se parece a Ares, pero sin armadura, ¿no? Bueno, tenemos aquí el dragón de Tirol, que ya también lo tengo. Igual, no, pues este es gastar oro. Igual, no, llegué, quité mi comida y puse comida de 6 horas. Me gasté unos cuantos millones y no estaba participando, ¿no? Ni modo. Pero bueno, pues igual solo voy por las 3 gemas. El dragón ya lo tengo. Bueno, el de la mazmorra, que es lo que habíamos estado comentando. Ahorita he estado participando. Espero que con los puntos que llevo, y todavía faltan algunos días, a ver si junto unos 10.000, 12.000. Pues me paso la campaña, bueno, la mazmorra. Y a ver si me sale ese dragón. De hecho, ahorita vi que habían promociones chidas, pero no aquí, no en la tienda, sino para conseguir las patitas estas. Creo que ya no están, pero salieron hace unos días. Hubieron estas promociones de patitas. Eran como que al 50, 60%. Pero pues no las quise comprar, tampoco me gusta mucho ese. Bueno, sí me gusta, pero hubiera preferido que hubiera estado esa promoción para la semana pasada, el dragón de fuego oscuro. Ese estaba bien chido, ese dragón. Ese sí me hubiera gustado haberlo conseguido. Creo que es el más chido que han sacado en la mazmorra, el de la semana pasada. Bueno, no, nada de eso tenemos. Bueno, aquí tengo chance de conseguir otra vez a Pluma Roja, pero pues ya lo tengo. Este dragón está chido porque como que alas de murciélago y como si tuviera plumas, me gusta. Bueno, este dragón pues ya lo tengo. Escorpio pues no me ha salido. Ahí sigue la combinación. Aquí pues por suerte también tengo este dragón de láser. Si no sería difícil conseguirlo, ya que hay que sacar el dragón de Hermes. Y aparte ganar a Peñasco. Y ya poder conseguir al dragón de láser. Yo pues por suerte ya lo tengo. Este dragón está chido. Su diseño así muy 3D. Me gusta, me gusta. Lástima que pues ya no voy a subir otro dragón. O sea, no, como que no merece la pena subirlo. A ver, son 6 días los que dura. Y el evento para conseguir son 6 días igual. O sea, de plano, si quieren a este, hay que. Y si ya tienen a Scorpio, pues hay que gastar gemas. Porque si no, no les va a dar tiempo. Y bueno, pues, ya solo 2 días más y aquí me voy a ganar 50 gemas porque pues, es por dos si es VIP. Y bueno, el dragón medallista, pero pues ya lo tengo. Entonces ya no ni lo voy a eclosionar para que no desperdicie ahí tiempo. A lo mejor para ascenderlo. Pero, de hecho, a ver qué dragón puedo ascender. No, ahorita que lo veo. Algunos que tenga ahí ya duplicados y que no lo quiera. Por ejemplo, a este lo puedo ascender. Pero déjenme ver algún elemento que sienta que me falte. Alguno que tenga luz. Este también lo puedo ascender. Luz o sombra. Que lo tenga repetido. Ah, por ejemplo, este de changuito. Bueno, que va a ser un changuito. Que es el de. Como que Hermes. ¿Cómo se llama este? Y eso no me gusta. Que entras a ver a un dragón y te regresan hasta atrás. Te amanecerá. Bueno, igual yo te pongo uno de esos. A ver qué otro podría poner.
Aquí están las leyendas, divinos. Bueno, esta sí me gusta. Ah, porque sin querer le di clic y no me gusta que lo regrese hasta abajo. Este dragón no me acuerdo. Ah, se ve bien chido, dragón de tiempos dorados. Miren, acabamos de ver un dragón nuevo. No se ve. Se ve chido. Un poquito. Como que da un poquito de green. Pero pues. Es que su cara como que estuviera allí un poco raro, pero se ve chido ese dragón, la verdad. Un poquito de Grinch, pero aún así se ve chido. Vamos a ver si encontramos por aquí algún dragón nuevo. No sabía ni que existía este. A ver, este tampoco se me hace conocido. Dragón de marisma. Se ve chido también, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué otra cosa. ¿Qué otro dragón tenemos por aquí? A ver si sale algún dragón nuevo. Bueno, estos sí los conocemos. Este como que no me acuerdo. Dragón de bruja del bosque. Ah, se ve loco. Lástima que sea épico. Este lo hubiera quedado en leyenda. El dragón de bruja del bosque. Ah, creo que ese sí lo vi. Ahora que me acuerdo. Está ahí para los nuevos dragones. O tal ese. Yo creo que donde se gana. Ese sí, ahora que me acuerdo, ya lo había visto. Ya tengo cartas de ese. Igual hice otro. Ah, ya tengo una carta, entonces sí los había visto. Ya decía yo que se hacía conocido. Vámonos hasta abajo y empezamos ahora a buscar de abajo. Bueno, aquí algunos que no sabemos ni cómo van a ser. Este ya lo hemos visto. Ah, estos son los que voy a tener que empezar a quitar de ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos dragones de jefe. Miren, aquí ya está el dragón de del zodíaco. Ok, estos dragones ya los hemos visto también. Estos son los que son ahí de la campaña. Bueno, así creo yo. Bueno, hay de dos que salgan. Que sean los de los nuevos dragones que salen aquí en los paquetes de cartas de clan, pero ay, no sé cómo verlos. ¿Cómo puedo ver los dragones que se ganan en el clan? Es que es hasta que abra los paquetitos. Pero sí, yo le voy a que es del paquete de clan. Y también ya tenemos aquí pues algunos nuevos. Bueno, a este nada más. Dragón de Lodazal. Pero me parece que debe ser de clan, ya que ya tengo cartas. No me acuerdo qué elementos llevaba. Pero pues debe de salirnos por acá. Porque ya tenemos algunas de sus cartas. Entonces ya nos debe de aparecer. A ver si Ares no ha bajado. Siguen costando sus 6.500 gemas. Vamos a ver, vamos. A ver si en la descripción o nos des alguna información de dónde conseguirlo. Dragón de espíritu, glacial. Ah, miren, aquí dice recompensa de clan. Es que no les había echado un ojo por completo, miren. Sí, ya decía yo que los había visto en algún lado y es cuando me salió en las cartas, pero no sé por qué no hablé de ellos. Vamos a ver en las recompensas de clan. Este se ve chistosito, este se ve más o menos, este se ve chido, más o menos. Este igual me gustó, pero da un poco de grima, es lo que les digo. Este se ve chido. Más o menos, le hubieran puesto una melena. Vermellón, igual se ve chido. Bueno, sí, ya lo habíamos visto. Creo que es el de bruja, yo creo que es el que más me gusta. Y estos otros dos. Este es ojito así bien chido. Bueno, si le cambiaran la cara, estaría más chido. Pero sí se ve un poquito raro.
¿Qué más tenemos? Bueno, pues los dragones divinos que no hemos conseguido. Lastimosamente. A las óseas, igual me gusta cómo se ven. Bueno, ya los tenemos. Yo tenía ahí la palomita de que ya es nuestro. Bueno, pues nada más. Bueno, eso era lo que les quería enseñar. Bueno, y un poco que salió. Ah, también algo que quería mencionarles es de. Es un evento. Igual les ponga el link en la descripción. Es de la página de Facebook de Dragomanía. Ahorita quería ver si salía, pero no sale. Y es que hay un evento de tirar dados, por decirlo así. Ustedes yo creo que cuando entren al juego, a mí ya me salió, pero pues no tomé captura. Pero bueno, cuando inicien sesión, de repente les va a salir aquí un cuadro en donde sale el viejito de ahí de el tío de Ned. En donde dice algo de que, bueno, salen unos dados y que tomes una captura. Entonces ahí hay que tomar captura de pantalla de la ventana y le van a salir ahí unos dados. Así ustedes la van a tener que postear en la página de Facebook de Dragonmanía. Ahí, bueno, ellos van a ponerles ¿cómo se dice? Los premios que les dan. Si por ejemplo ustedes inician sesión y salen no sé, ahí en los dados salen 2-2 o dependiendo de la combinación que les salga, pues ya ahí en la publicación les dicen los premios que van a hacer, ¿no? No sé si se los den a todos, no creo porque pues, no creo que estén ahí dándoles a todos los que pongan captura, pero pues posiblemente ahí agarren algunos. Igual no está de más, pues es solo una captura de pantalla del juego cuando salga la imagen de los dados y ya ustedes la ponen ahí en la publicación. No, creo que es en la publicación que les voy a poner en la descripción, pero pues tampoco es que haya, bueno, en los premios por lo que dice en la página, pues es un pase VIP cuantote, pero bueno, dos de esas fichas de Furia de Dragón. También puede ser tres pases VIPs o 30 gemas. Bueno, pues a ver. Y aquí pensé que iba a salir información, pero pues no nos dice nada. Y bueno, el próximo dragón del mes, de la semana, perdón, ya sabemos, va a ser creo que es droide, ¿no? Bueno, por lo que veo ese huevito, parece que sí es droide. Por ahí tenía ese dragón. Creo yo. Igual no he investigado, pero bueno. Vamos a ver cómo se ve el modo huevo. No, no es droide. Entonces, a lo mejor es ese otro dragón que. Igual creo que ya lo tengo. Que es como un transforme. Bueno, yo lo veo así medio. Como que sus texturas no concuerdan con los otros dragones del juego, pero es un dragón bastante padre. A mí sí me gusta cómo se ve. Vamos a ver si lo vemos. Vamos a recoger la comida para que no nos esté tapando ahí la vista de nuestros dragones. Todo negro ese dragón, parece un robot. A ver, también podría. A ver su modo huevo, cómo está. Ah, entonces, mira, puede que sea serpiente de roca. Que bueno, igual si hubiera investigado, pues ahí en la página sale cuál va a ser, pero vamos a hacerlo a la antigua. Aquí buscando Esto no me gusta. Ah. Centinela, creo se llama el dragón. Ya que no lo encuentro así a manita, voy a tener que buscarlo en el códice. A ver, nada más déjenme, les doy otra revisada. Quiero ver si lo veo. Pues no lo veo. Vamos a buscarlo. Centinela.
No, sí, debe ser roca entonces. Serpiente de roca. Es el que se parece más al huevo que salió ahí. Pero bueno, ya lo tengo. Tampoco me voy a preocupar. Sí, es serpiente de roca. Yo hasta aquí lo decía, ¿no? Pero bueno, ya sabes, si no lo tienen, pues ahí lo van a poder conseguir en unos cuantos días. Y ahora que salga, ahí está su huevito. Nada más que lo pusieron invertido, ¿no? Como que tiene el ojito al revés. ¿Se dan cuenta? El ojito lo tiene del lado derecho. Y aquí lo ponen del lado izquierdo. A menos que nos saquen, miren. A menos que nos saquen, que ya va a ser su hermano, ¿no? Pero bueno, nada más eso, nada más era eso lo que les quería comentar, amigos, de pues, cómo se vienen las cosas, estos pequeños eventos. Y bueno, pues ya saben, si les sale la imagen con los dados, tomen captura y ya la publican. Yo no sé si me vuelva a salir porque la cerré. Haz de cuenta, pues me la vi, le di ahí al link que dice que estás interesado y me redirigió a la página de Facebook y dije, ah, bueno, ahorita veo de qué se trata esto. Y lo cerré y ahorita que lo leo, tenía que haber tomado la captura y iba, pues, maldición, pero bueno, no importa. Vamos a comprar esto. Ya lo estaré revisando después. Ay, iba a toser. Ah, bueno, amigos, ahora sí. Ya pasando a hacer este video tan largo, nos vemos en el próximo video. Y yo creo que el lunes, a ver, mientras voy a seguir intentando conseguir al dragón de Escorpio. Y bueno, hasta la próxima.